entrando. Ahí está Don Miguelo. Sale Don Miguelo. Ave María. Don Miguelo, vamos a ver, va para la carcelita, pasó todo, adelante. Muy contento, se hizo justicia, el Ministerio Público presentó su solicitud, la jueza entendió que no había elementos probatorios con relación a pornografía infantil, explotación sexual, así lo estableció la jueza, y dictó solamente presentación periódica sin ningún otro tipo de impedimento ni coerción. Así que estamos felices. Así que hoy es el día de cumpleaños de él y ese fue el regalo, que le dimos. Está muy contento y está y agradece el apoyo que ha recibido por toda la población dominicana, sus seguidores y nada, y que dice que va a seguir trabajando. Se va para la casa ya, Ya. Mira, eso, él hizo ese acuerdo para comprometerse con la sociedad, para siempre proteger a la niñez, y ese es algo, un compromiso que tiene que hacer cada artista dominicano y cada ciudadano. Nosotros tenemos que siempre proteger a la niñez. Esa es parte de la situación que se planteó con el Ministerio Público, que nosotros también estuvimos de acuerdo que él se ofreciera para motivar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La decisión fue solamente presentación periódica y la libertad de él. Se va ahora. Bueno, vamos a ver entonces, ya ustedes escucharon, vamos a ver de este lado entonces si podemos tener alguna impresión por parte del artista urbano aquí en San Francisco de Macorís, Don Miguelo. Vamos a ver, señores, estamos en vivo en estos momentos. Vamos a ver si podemos tener alguna impresión de Miguelo. Ya ustedes escucharon del artista Félix Porte. ¿Cómo se ha sentido la decisión que ha tomado la jueza? Libertad simple y se va para su casa, Don Miguelo. En estos momentos esperamos su salida desde la parte trasera en este Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. La policía trata de instalar un cordón para evitar, ¿verdad?, que el artista urbano tenga algún contacto con la prensa. Estamos esperando aquí, ya podemos ver la cárcel. Estamos aquí con 2 millones de personas.